Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, tanto a los adolescentes, tanto a los jóvenes, tanto a los adultos, así también como a nuestros abuelitos. El día de hoy vamos a hablar sobre precisamente una condición que no afecta, pero una condición normal que viven las mujeres. Vamos a hablar precisamente de la atención y los cuidados de los embarazos múltiples. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Yamilé Alfonso, quien es ginecoobstetra del Hospital Berta Calderón, un hospital que es conocido muy popularmente como el Hospital de la mujer aquí en nuestro país. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Es primera vez que nos acompaña. Sí, es primera vez. Gracias por la invitación. Así que siéntase en confianza y como en su casa. Está como bien. En el hospital. Doctora, cuando nos referimos a embarazo múltiple, ¿cuál es ese concepto médico que ustedes tienen? El embarazo múltiple es aquel en el que ocurre la anidación, por así decirle, y el desarrollo de dos embriones a la vez dentro del útero. Nosotros como seres humanos estamos programados para tener un embarazo único, es decir, somos una especie que el embarazo múltiple es un embarazo fuera de lo normal. Pero si la paciente tiene la anidación de uno o más embriones dentro del útero al mismo tiempo, ella desarrolla un embarazo múltiple que tiene que tener una serie de cuidados un poco diferentes al embarazo único porque es un embarazo que no es normal. Yeah. Científicamente, doctora, ¿qué incide en estos embarazos múltiples? ¿Tiene que ver con una cuestión de genes, de porque mi familiar, mi hermana, mi tío tuvo gemelos, tuvo trillizos? ¿Qué tiene que ver precisamente con eso? Acláreme. Bueno, de hecho, la prevalencia, por así decirlo, la incidencia de embarazos múltiples es entre el 1 y el 5%, pero actualmente las mujeres están postergando su periodo de embarazo, es decir, se embarazan a edades un poco más adultas. Entonces, esto hace que los mecanismos de ovulación que tenemos, que normalmente al mes tenemos que tener una ovulación, en una ocasión de un ovocito. Entonces llega un espermatozoide, se fusionan y se hace la formación de un embrión. Bueno. Pero como nosotros tenemos pacientes a edades más adultas, estos mecanismos de ovulación se alteran. Entonces pueden tener ovulaciones dobles y llegan dos espermatozoides diferentes. O también puede pasar en esas pacientes a las que les cuesta quedar embarazada y toman medicamentos como inductores de la ovulación o que se someten a terapias de fertilidad y entonces se implanta una mayor cantidad de embriones en el útero porque generalmente se pierden por historia natural. Entonces los especialistas en la reproducción ponen en el útero varios embriones y varios de ellos pueden, por así decirlo, pegarse bien y desarrollar el embarazo múltiple. Entonces quiere decir que los embarazos múltiples son más frecuentes en mujeres mayores. Se puede decir a los 30, 35 años. Exactamente. Antes de la menopausa. Cuando los mecanismos de ovulación están un poquito alterados o cuando son esas pacientes a las que les cuesta quedar embarazada y toman medicamentos o terapia de fertilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una menor de edad, no sé si suele ser muy frecuente, queda embarazada una muchacha de quizás ya de 18 años, 19? Bueno, el último caso que tuvimos ahorita en el hospital fue una niña de 15 años, vive en Ciudad Sandino y tuvo trillizos. Entonces, el ser adolescente no te exenta de tener un embarazo múltiple, pero es un poco más frecuente a edades adultas. Ya, ahora, me imagino que cuando hay un embarazo múltiple, la situación de la mujer menor, joven, obviamente también la de la mujer no lo espera. Una mujer ya adulta no espera un embarazo múltiple. Hay como mayor preocupación en el caso de los jóvenes. Ustedes como hospital, que es conocido como el Hospital de la Mujer, brindan esa atención psicológica, esa atención que en realidad requieren, pues, una mujer que no se esperaba eso. Claro, de hecho, nosotros como hospital preferimos que toda la paciente que tenga un embarazo múltiple reciba sus controles prenatales con nosotros. De hecho, el pronóstico o la evolución del embarazo depende del tipo de embarazo múltiple, es decir, si la paciente tiene una placenta para los dos fetos,
si cada feto tiene su placenta, porque cada uno de ellos tiene sus complicaciones específicas. Entonces nosotros preferimos que cuando hay un embarazo múltiple, el seguimiento y el control prenatal tiene que ser en nuestro hospital, porque tenemos especialistas en embarazos complicados que son los que le brindan el seguimiento. Y cuando hay situaciones así como embarazos múltiples, triples o cuádruples, el último que conozco fue hace 10 años, fue los quintillizos de los que estábamos platicando. Tenemos un departamento de trabajo social que se fusiona con la alcaldía, y entonces este tipo de pacientes reciben un bono o algún apoyo económico, y sobre todo esta niña de 15 años, que es un golpe, que, o sea, es una bendición, pero es un cambio drástico en su vida, porque son tres niños que nacieron de forma prematura. Porque esta es otra de las cuestiones: los embarazos múltiples, la mayoría no llegan al término, terminan un poco antes, y eso acarrea complicaciones en los bebés. Le decía esta atención complementaria a la atención psicológica, ya usted lo decía con la atención social que brinda el Hospital Berta Calderón, porque hay, pues, lamentablemente, mujeres que muchas veces la pareja huye, pues, a la obligación. Eso se da muy frecuentemente en nuestro país. Entonces, por eso le hacía la pregunta de la atención que ustedes brindan en la parte psicológica. Cuando usted también se refiere, doctora, al especialista, estamos hablando de ese especialista materno-fetal. Sí. Recientemente, hay que recalcar que el Hospital Berta Calderón inauguró una nueva área de consulta externa, y en esta consulta externa también tienen esta especialidad, sí, materno-fetal. Es la unidad de medicina materno-fetal en la que tenemos ultrasonidos de recientemente. En esta semana nos entregan un equipo de última generación en el que nuestros subespecialistas hacen estudios Doppler, hacen estudios estructurales y estudios de predicción de cualquier enfermedad que puedan tener este tipo de pacientes, y ahí es totalmente gratuito. Son instalaciones lindísimas, no sé si han logrado ir a ver. Nueva, climatizada. Sí, es un lugar muy lindo, y pues se están haciendo muchas cosas nuevas, y parece que estuviéramos en un hospital de otro, sí, sí, de otro país. Ahora, obviamente es un área de primer nivel. Claro. Eso es lo importante, tener en nuestro país, entonces, una clínica materno-fetal, así le llaman. Así es. Porque de hecho las pacientes que tienen embarazos gemelares, muchas de las complicaciones de los embarazos se originan en la placenta. Entonces, si la paciente tiene un embarazo múltiple, tiene usualmente dos placentas, y eso hace que tenga más tejido que origine enfermedades como preeclampsia, como diabetes. Incluso el útero está preparado para albergar un solo bebito. Tiene que tener, él va creciendo y alberga el bebito y le va muy bien cuando es embarazo único. Pero cuando son dos bebés o tres bebés, este útero tiene que ir creciendo muy, muy rápido, y hace que el cuello de la matriz, que es lo que sostiene a los bebés, se abra. Y entonces los niños se pueden venir de forma prematura, entonces ya tendríamos un bebito prematuro y ya nacen con complicaciones, tienen que estar ingresados y todo esto. Precisamente por esos riesgos que presenta un embarazo múltiple, ¿cómo son los controles prenatales, doctora? Obviamente una mujer que solo va a tener un niño, se dice que la semana es mensual, ¿verdad? Creo, eso, si no me equivoco, eso. El control prenatal. En el caso de una mujer que espera tener gemelos o trillizos, ¿cómo debe ser esa consulta a la ginecóloga o al hospital? Bueno, vamos a aclarar un poquito la parte de los embarazos únicos. Cuando tenemos un embarazo que es solo un feto y la paciente tiene poco riesgo, esa paciente tiene que tener al menos cuatro controles prenatales. Okay. Un primer control prenatal en los primeros tres meses, después en la semana 24-28, luego a la semana 32, y luego al final para ver si está sentadito, si está cruzado, para ver cómo está la placenta y en qué momento va a parir. Pero cuando son gemelos, lo más importante es verlo al inicio del embarazo, porque antes de la semana 14 es cuando nosotros, o en la semana 14, podemos ver qué cantidad de placentas tiene. Porque el pronóstico va a estar en dependencia de las placentas, si tiene una o dos placentas. ¿Qué pasa? Cuando hay solo una placenta, los dos fetos tienen que competir por la cantidad de sangre que le llega, y entonces se complican. Ah. Entonces tiene que ser su primer control en las primeras semanas, y después de la semana 16 se hacen tanto controles prenatales como controles ultrasonográficos, que esos son los más importantes. Ahora, aquí tiene un papel muy importante el peso también, doctora, ¿verdad? Exactamente. Obviamente que cuando... Aquí yo leí que, por ejemplo, cuando una mujer espera solo un bebé, puede pesar un poquito más de 11 a 13 kilos. Uh-huh.
Uh-huh. En el caso de la mujer que espera un gemelo o espera trillizos, ¿cómo debe ser el peso? ¿Y qué importancia ustedes le ponen a esa parte durante el embarazo? De hecho, la nutrición en el embarazo es uno de los aspectos más importantes. Y sobre todo, y siempre que nos llaman a entrevistas, les decimos que antes del embarazo, la paciente para buscar un embarazo tiene que estar en un índice de masa corporal o un estado nutricional adecuado, porque si no, la predispone a diabetes y a otro tipo de enfermedades. Pero cuando nosotros tenemos un embarazo gemelar, no es que la paciente tiene que comer por dos o por tres y una gran cantidad. Tiene que comer normal, de forma balanceada, buscando nutrientes. Y hay un aumento esperado de peso que pueden ir teniendo ellas, que según la Organización Mundial de la Salud hay incluso tablas. Nosotros esperamos que para un embarazo único aumentemos 2 kilos cada mes, con cada control prenatal que la vayamos viendo. Pero cuando tenemos un embarazo múltiple, este puede llegar a ser un poquito mayor. Claro, si la paciente está en obesidad, nosotros no podemos permitir que aumente tanto de peso porque la predispone a diabetes y a preeclampsia. Claro, entonces, ¿cómo cuál? ¿Dos? Yo tengo aquí que debe ser de 15 a 20 kilos. El incremento total de peso durante los 9 meses del embarazo. Al terminar los 9 meses. Exactamente, pero cuando estamos hablando de embarazos gemelares podemos llegar hasta 18 a 20 kilos que les aceptamos de incremento de peso. Ahora, eso no sé si será cierto, doctora, corríjame usted, de que los embarazos múltiples no necesariamente tienen que, y usted ya lo decía, no necesariamente tienen que llegar a las 40 semanas o a las 39. Sí. Generalmente se espera que estén a los 33, 34 semanas. Eso depende. Nosotros, cuando somos embarazo único, preferimos que después de la semana 39 nazca el bebé, porque es cuando él tiene total madurez neurológica, total madurez afectiva. Los niños que nacen antes son niños que tienen hiperactividad, que sufren bullying, que cometen bullying. Pero cuando estamos hablando de embarazos gemelares es totalmente diferente. Y esto va a depender del tipo de complicación que pueda tener él por la placenta. Entonces, cuando tenemos un embarazo que son dos fetos que tienen dos placentas, ellos quizás los pudiéramos tratar como dos embarazos únicos, les va muy bien. Y la meta de finalización es a la semana 37. Es decir, que aunque sea un embarazo gemelar que no esté complicado, van a ser 2 semanas antes. Entonces son prematuros. Es por esto que a los gemelares generalmente les recomendamos la aplicación de la inyección para madurar los pulmones de su bebito, que es la dexametasona. Esa se pone en 4 dosis y se recomienda siempre, porque estamos planeando que van a nacer siempre antes de tiempo. Esa inyección de igual se pone cuando hay riesgo de parto prematuro. Cuando es solo un bebé también. Sí, cuando tenemos solo un bebé y la paciente desencadena contracciones antes de tiempo y el cuello de la matriz empieza a abrir. Cuando tenemos de esas preeclampsias graves que sabemos que podemos finalizar el embarazo antes de la semana 39, ponemos la dexametasona porque es una inyección que ayuda a que los pulmones del bebito se desarrollen un poquito mejor, sinteticen una sustancia que hace que el niño expanda sus pulmones y pueda, cuando nazca, adaptarse mejor a la vida extrauterina. ¿Necesariamente tiene que tener esas 4 dosis, doctora, para empezar el parto? No para empezar el parto, sino aquella paciente que tiene riesgo de parto prematuro, yo garantizo que de 2 pacientes a las que yo le pongo esa inyección, uno de los bebitos probablemente no se complique si nace de forma prematura. Entonces se ponen 4 dosis, una en la mañana, una en la noche, por 2 días, que es el rango terapéutico que nosotros tenemos que administrar para prevenir los problemas respiratorios en los fetos. Ok. Doctora, nos vamos a una pausa, ¿le parece? Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este tema. Importante hablar muy bien de las complicaciones, porque obviamente algo esperado cuando una mujer espera un parto múltiple. Pero esto lo vamos a seguir abordando cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal. Es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas.
El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la atención y cuidados que debe tener una mujer con embarazos múltiples. Para hablar de este tema tenemos a la doctora Yamile Alfonso, quien es ginecoobstetra del Hospital Berta Calderón, un hospital especializado en la atención de la mujer. Doctora, hablemos de las complicaciones. Obviamente que una de las complicaciones de una mujer embarazada con un solo embarazo puede ser la llamada, ¿cómo que se llama? Preeclampsia. Sí. ¿Qué otro riesgo puede sufrir una mujer ya con presentar embarazos múltiples? Una de las complicaciones y las más temidas que nosotros tenemos es la muerte de uno de los fetos. Y esa es otra cuestión, porque las pacientes a veces llegan con nosotros cuando generalmente tienen una placenta, y lo que te explicaba, que los fetos compiten por la cantidad de sangre, entonces uno de ellos agarra más territorio placentario y el otro feto no recibe suficiente sangre, entonces este feto que no recibe nutrientes puede fallecer. Si este feto fallece a edades tempranas, nosotros damos un seguimiento con los subespecialistas, que son los médicos maternos fetales, y las pacientes pueden llegar a tener 5 o 6 semanas más con el feto muerto dentro, porque estamos garantizando que el feto que está vivo llegue a su desarrollo más adecuado. Entonces, esa es una de las complicaciones más temidas, que uno de los fetos fallezca. Otra de las complicaciones importantes es la preeclampsia. Obviamente, si la preeclampsia se origina en la placenta y nosotros tenemos un embarazo múltiple que tiene mayor tejido placentario, esto desencadena o predispone al riesgo de unas preeclampsias que son preeclampsias graves, son preeclampsias severas y en ocasiones ocurren de forma muy temprana. Otra de las patologías que es muy importante y que es algo que es quizás una epidemia a nivel mundial, es la diabetes. La mayoría de nuestra población que está en edad fértil tiene en estado de sobrepeso y de obesidad, y eso te predispone a tener diabetes. Y si encima de esto tenemos mayor tejido placentario, la placenta desencadena sustancias que aumentan el azúcar en la sangre y hace que la mamá se vuelva diabética durante el embarazo. Y no solamente durante el embarazo, una gran cantidad de las mamás tienen su parto y después quedan siendo diabéticas de por vida. Entonces, esas son quizás las complicaciones más frecuentes, y una de las más importantes es la prematurez, que era lo que te comentaba, sí, que como el útero está sobredistendido o incluso hay complicaciones que hacen que uno de los niños produzca mucho líquido, y entonces este líquido hace que el útero se abra en el cuellito de su matriz, y entonces el niño los fetos puedan nacer de forma prematura. Estas son quizás las complicaciones más frecuentes de este tipo de embarazos. Ahora, ¿qué tan frecuente suele ser eso de que usted dice de la muerte de los fetos, de uno de los fetos antes de la 33 semanas? Nuestro país, en este caso hablando del hospital Berta Calderón. Sí, nosotros como somos un hospital de referencia, recibimos pacientes de todo el país, y generalmente las que tienen esta complicación casi todas llegan
al hospital a su seguimiento. Incluso algunas de ellas las dejamos ingresadas y las vigilamos porque vienen de Jalapa, vienen de Ocotal, de lugares bastante lejanos, y el Ministerio de Salud le garantiza el transporte, le garantiza que a cada cita con el materno fetal viene la ambulancia, se la lleva, pero ya cuando se está acercando a la semana 30, preferimos quedárnoslas en el hospital. ¿En el albergue? ¿Tienen un albergue? Nosotros las dejamos hospitalizadas. Ah, okay. Y ahí las vigilamos de forma más continua, le hacemos exámenes de laboratorio y se le hace un examen especial que se llama ultrasonido Doppler, en la que se mide la cantidad de sangre que le está llegando al feto que quedó vivo. Porque aunque él está vivo, hay ciertas sustancias que libera el feto que falleció que pueden provocar complicaciones en el cerebro del niño que sobrevivió. Entonces no todo está ganado. Claro, siempre sí, es un y tenemos el riesgo de que este otro niño pueda fallecer. Entonces preferimos quedárnosla ya por la semana 30, hacerle exámenes más seriados, y el médico materno fetal la mira una o dos veces por la semana. Ya. Ahí es es más importante el cuidado, entonces. Claro. Obviamente sí. También la parte psicológica, porque la mujer, claro, obviamente se entristece al saber, sí, que uno de sus bebitos está muerto. Se sienten un poco ansiosas, pues incluso la familia llega a veces con nosotros y nos reclama de que el término que ellos usan es que se va a engangrenar porque tiene un bebito muerto adentro. Pero los fetos tienen una bolsita que es hermética, y estos fetos fallecidos no tienen contacto con la mamá. Entonces es por eso que nosotros hacemos el seguimiento. Obviamente le hacemos los exámenes de laboratorio para detectar alguna complicación. Y si no hay nada, pues lo tratamos de llegar cercano a la semana 33 o 34, donde esperamos que el niño que está vivo, pues le vaya un poco mejor. Ahora, ¿y cómo es el parto luego de que sabemos de que está un bebé, un feto muerto y el otro está vivo? ¿Cómo es el parto? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan para garantizar la vida del que está vivo y garantizar también la expulsión del bebé muerto? Bueno, en otros países los embarazos gemelares pueden nacer por parto, no hay ninguna complicación. Nosotros como hospital de referencia, la mayoría de los embarazos gemelares que tenemos son embarazos complicados, en los que quizás las reservas de los bebitos no están bien. Y otra cuestión importante a tomar en cuenta es la posición. Es decir, si los dos fetos están de cabecita, puede parir la paciente, si las condiciones de ella y de los bebitos están bien. Cuando ya tenemos un feto que falleció, ya nos preocupamos solamente por el que está vivo. Si este feto que está vivo está de cabecita, podemos darle un parto vía vaginal, siempre vigilándolo. O sea, le hacen monitoreos fetales, que estar escuchando la frecuencia cardíaca en un monitor que me dibuja cómo está el trazo del corazón, y ya yo puedo saber si el niño está bien, si va a aguantar las contracciones, etcétera. Cuando los niños están vivos los dos y uno está cruzadito, uno está sentado y eso, preferimos hacer cesárea. Programamos la cesárea, le avisamos al neonato, porque ahí tenemos pediatras que están entrenados en bebitos prematuros, y como son gemelos que van a nacer de forma prematura, pediatría se prepara para recibirlos y que nazcan con las mejores condiciones. Ya. Ahora, hablemos de la alimentación. ¿Qué es clave la alimentación? Es como ya lo decíamos al inicio del programa, ¿cómo debe ser esa alimentación de las mujeres que esperan un parto múltiple, doctora? Tiene que ser una alimentación normal, una alimentación balanceada. Si ellas pudieran comer algún tipo de verduras o legumbre o algún tipo de... Por ejemplo, las espinacas. Las espinacas creo que no es tan difícil encontrarlas en nuestro mercado. Y si la paciente en la mañanita se desayuna un huevito que tiene proteína, un huevito con espinaca, que dicen que es rico. ¿Y con qué es? Se comen su tortillita, la tortilla que tenemos nosotros está fortificada, la más seca. Se comen su queso, que el queso tiene calcio y el calcio te previene preeclampsia. Entonces se come su platito de gallo pinto, un desayuno un poco fuerte. Eso pudiese ser una buena opción. Luego en el almuerzo, si se puede, podemos repetir el huevito, podemos comer un pollito, lo que tengamos a nuestro alcance. La idea es no comer el montón por dos o tres personas, sino comer una porción de una persona, pero con alimentos balanceados. El frijolito tiene alto contenido de hierro, y si puede comer algún tipo de vísceras, eso sería importantísimo. Por ejemplo, el hígado. El hígado es una de las carnes que tiene mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de hierro. Y la mamá que está con un embarazo múltiple necesita un aporte mayor
y para mejorar eso tendría que alimentarse con cítricos o con vitamina C. Entonces, si ella se come un bistecito de hígado con unos frijolitos, le echa un poquito de limón al frijolito y absorbe mejor el hierro, y entonces le ayuda, no tiene que gastar el montón, tiene que acomodarse a los medios que ella tiene en su casa, comer de forma balanceada, y no son alimentos estratosféricos, son la dieta normal del nicaragüense. Ahora, el descanso que debe tener una mujer con embarazos múltiples a una mujer con un solo feto, me imagino que debe ser el doble de descanso. Quizás descanso, tampoco la mujer embarazada va a tener gran ejercicio físico, pero sí debería de reposar porque tenemos mayor predisposición a parto prematuro. Entonces, una actividad física muy fuerte puede predisponer a que desencadene contracciones de forma prematura. Entonces, sí se recomienda que la paciente descanse durante sus horas normales, pero no es que va a estar todo el tiempo acostada, porque claro, después se estresan. Tiene que caminar, obviamente. Sí, sí. Pero no es aquello de atuto, lavar un montón de cosas, ser la única que hace las cosas de la casa. No, aquí el marido nos tiene que ayudar también, o los hijos, pero ella sí tiene que tener su horita de descanso. Ok, doctora, gracias por habernos instruido sobre este tema, como son los embarazos múltiples, que son muy frecuentes en gemelos, como usted lo decía, pues. Gracias por este tema, gracias también a usted, amigo televidente, por habernos sintonizado. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.